Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro, señoras y señores, y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos sus sueños. Hoy voy a hablarte sobre la ecuación de la persuasión, la fórmula de la persuasión, cómo tú puedes lograr persuadir a otros y hacer más ventas, hacer más negocios, conseguir más bebés. Como puedes ver, hoy también tengo a los bebés aquí en la mano. Tengo a mis bebés hoy. Y te voy a enseñar cómo conseguirlos a través de la persuasión. No importa, señoras y señores, a qué te dediques, si eres médico, si eres pintor, si eres arquitecto, si eres músico, si eres actor, si no haces nada, de cualquier manera vas a necesitar persuadir. ¿Para qué? ¿Qué es persuadir? Es comunicarte con otro, hacer que las ideas que tú tienes en mente, otras personas estén de acuerdo con ellas, quieran acceder a ellas. De eso te voy a hablar. ¿Quieres aprender a persuadir? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. También te pido que compartas la transmisión si quieres que este mensaje llegue a más personas y si quieres ganar uno de mis 6 libros gratis. Si quieres ganar uno de mis 6 libros gratis, escríbeme un mensaje, comparte aquí la transmisión ahora si quieres ganar uno de mis 6 libros gratis. ¿A quién le interesa, señoras y señores, aprender este jugoso arte de cómo persuadir a los demás, cómo captar la atención, cómo generar interés, cómo producir deseo y cómo llamar a la acción para hacer ventas, para hacer negocios, para comunicarnos mejor con los demás y para que los demás nos ayuden a lograr nuestros objetivos? Nosotros solos no podemos lograr nuestros objetivos. Necesitamos que otras personas también nos ayuden. Necesitamos que otras personas se contacten con nosotros, nos ayuden, nos presenten a otros para poder llegar hasta donde querramos. ¿Quieres alcanzar tus sueños? ¿Quieres tener tus metas? ¿Quieres hacer todo lo que deseas realidad? Necesitas aprender a persuadir. Y de eso te voy a estar hablando en esta noche. Voy a mandar saludos rápidamente a toda la gente que está aquí conectada. Saludos a todos. Saludos, Andrea. ¿Cómo estás? Elber, Israel, Luis García, Lidia, Álvaro. ¿Desde dónde nos estás viendo? Desde Colombia, desde Guadalajara. Elmer, ¿cómo estás? Carlos, desde México, desde Uruguay, desde Paraguay, desde Guatemala, desde Panamá, desde España. Buenas noches. Saludos a Rey, a Verónica. El libro, dice Michael, mándame un mensaje privado, por favor, y si ya lo enviaste, vuélvelo a enviar una vez más para que podamos enviártelo. Álvaro, ¿cómo estás? Excelente. Este es el excelente material, como puedes ver. Ayer gané una de tus preguntas, dice Michael. Sí, mándanos un mensaje. Recibimos más de 250 mensajes al día. Entonces, si aún no te lo hemos enviado, pues vamos a necesitar volver a enviarlo, por favor. Estos son una edición especial, como puedes ver. Son mis bebés, son mis propios bebés. Alguien me preguntó, ¿quieres tener bebés? Y al principio decía que no, y sigo diciendo que no, pero cuando conocí a estos bebés, ahí sí quiero, ¿sí? Con estos bebés sí quiero yo tener muchos de ellos. Tú también, ¿por qué? Porque los vas a necesitar, te van a servir para pagarle mejor alimentación a tus hijos, para viajar el mundo, para hacer tus sueños realidad. Para eso te van a servir estos bebés. Entonces vas a necesitar generar muchos de ellos, ¿sí? Saludos, Sandoval, ¿cómo estás? Alfredo, saludos y saludos a Katy. Bueno, señores, hablemos de la ecuación de la persuasión. Hablemos un poquito de persuasión. Ya envié el mensaje, dice Michael. Muchísimas gracias por enviarlo nuevamente. Como te digo, tenemos más de 200 mensajes al día o más. Así que si no les respondemos inmediatamente, no se enojen, por favor. También necesitamos respirar un poco. De hecho, yo ya ni respondo mis mensajes. Lo responde una persona que me apoya con eso, pero son demasiados. Literalmente, tendría que pasar sentado todo el día enfrente de la computadora respondiendo mensajes para hacerlo, porque además del Facebook están otras fanpages que tenemos, están nuestros correos electrónicos con más de 1000 personas al día que se inscriben, están los WhatsApps donde hay más personas todos los días que se inscriben, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Hablemos entonces de la ecuación de la persuasión y cómo persuadir de mejor manera, cómo ganar bebés. A mí me han dicho que quieres bebés, yo siempre he dicho que no, pero ahora quiero bebés desde que conocí a estos. Entonces, bien, la primera regla de la persuasión es:
Si tú no estás convencido de la idea que estás defendiendo, nunca vas a poder persuadir a nadie. Vas a necesitar convencerte de la idea. Lo que sea que vas a vender, lo que sea que vas a proponer, la idea que le vas a compartir a otros, necesitas convencerte de ella si quieres persuadir. Si tú no te convences, Chris dice el dinero para apoyar a los enfermos, apoyar a los de pocas oportunidades. Claro que sí, exactamente, para eso sirven. ¿Sabes algo? Tengo 19 y ya falta poco para el 14 de febrero, mis 20, quiero seguir tus pasos. Muchas gracias, Michael, vas a necesitar trabajar muy fuerte. Yo trabajaba 18 horas al día para poder llegar a eso, para poder llegar a vender 18 horas al día durante 2 años enteros sin parar. Y no es presunción, al contrario, trabajé muy poco. Después de los 18 pasé 2 años sin hacer nada, viajando y un montón de tonterías, cuando podría haber seguido trabajando más y construido más cosas, y a los 22 tener suficiente para nunca hacer nada por el resto de la vida. Pero bueno, nadie no quiere, yo creo que no hay nadie que quiera no hacer nada por el resto de la vida, ¿sí? ¿De qué se trata, Dubán? De cómo vender, de cómo persuadir, de cómo hacer negocios y ganar dinero. De eso estamos hablando en esta noche. Para persuadir a los persuadir a los demás es una capacidad necesaria para la vida y que además es esencial para tu carrera. No importa cuál sea tu carrera, si tú eres actor, cantante, bailarín, si tú eres, yo no sé, lo que sea, pastor de una iglesia, vas a necesitar aprender a persuadir. Porque persuadir significa comunicarte con otro y hacer que diga que sí a lo que tú quieres. ¿Te interesa hacer decir sí a los que tú quieres? Déjame en los comentarios. Sí, yo quiero aprender a persuadir, si tú quieres hacerlo. La paradoja de la persuasión es que hay muchas personas que necesitan persuadir a otras y nunca tratan de mejorar sus habilidades para la persuasión. Este libro me gustó mucho, se llama La ecuación de la persuasión, de Mark Rogers. Y dice, muchas personas saben que necesitan aprender a persuadir, pero no aprenden. Incluso, y esta es la gran noticia, si la persuasión no te llega naturalmente, puedes desarrollar la capacidad de persuadir. Aunque no te llegue de manera natural, hay personas que naturalmente son buenos persuasores, buenos vendedores, captan la atención de las personas y saben comunicar mensajes de tal manera que vendan. Pero aunque no te llegue de manera natural la persuasión, tú puedes aprender y desarrollar la capacidad de persuadir. ¿Sí? Entonces apréndetelo. Los 3 factores de la persuasión. Anótalo si quieres un libro gratis. Comparte la transmisión y anótalo si quieres un libro gratis. 3 factores de la persuasión. Número 1, reciprocidad. Reciprocidad. Toda la vida es dar y recibir. Usted hace por mí y yo hago por usted. Si tú me das uno de estos, yo te doy uno. Si tú me das $200, yo te doy un celular, ¿sí? Si yo te doy $300, tú me das uno de estos. Si yo te doy $500, entonces tú me das uno de estos, ¿sí? Eso es todo el tiempo persuasión, es reciprocidad. Si yo no doy nada, no voy a recibir nada a cambio. Si yo quiero dinero no tengo nada que ofrecer a nadie, no voy a ganar dinero. 3 factores de la persuasión. Número 1, reciprocidad, dar y recibir. Número 2, autointerés. Tu oferta debe ayudar a las demás personas. No solo tienes que dar algo, tienes que dar algo que ayude a alguien. Porque si yo tengo sed y me ofrecen un vaso, lo voy a comprar. Pero si yo no tengo sed y me ofrecen un vaso, el vaso no me sirve para nada. Así que debo dar algo de interés. Ese es el punto número 2. Punto número 1, reciprocidad. Si yo quiero recibir, tengo que dar. Punto número 2, autointerés. Tengo que dar algo que le interese a los demás. ¿Quieres gratis el libro, Carlos Alberto? Entonces comparte la transmisión. Y punto número 3, congruencia. Este creo que es el más importante para persuadir, congruencia. Nadie va a creer en el valor de tu oferta si no crees en tu discurso. Si tú no crees en tu producto, en tu servicio, si no crees en ti, nadie te va a querer comprar. ¿Quieres ser buen persuasor? ¿Quieres aprender a vender? ¿Quieres aprender a generar estos bebés? Necesitas confiar en ti mismo. Por eso muchas personas odian a las personas que tienen confianza, porque ellos no tienen confianza en sí mismos. Odian a las personas que hablan de sí mismas. ¿Por qué? Porque dicen, las personas que hablan de sí mismas son personas no muy inteligentes. Y al contrario, son personas inteligentes. ¿Por qué? Porque saben promoverse todo el tiempo, vender todo el tiempo. ¿Quieren el libro? Gracias, déjenmelo en los comentarios, yo quiero el libro, y comparte la transmisión. 3 factores de la persuasión. Número 1, reciprocidad, dar y recibir. Número 2, autointerés, generar cosas de interés. Y número 3, congruencia, creer en sí mismo. ¿Quién quiere estos billetes, señores? ¿Quién quiere estos billetes? Son edición especial.
De hecho, son más valiosos que los dólares, como pueden ver. Son muchísimo más valiosos que los dólares y que los euros y que todos juntos. Porque esto es motivación diaria. ¿Sabes por qué yo hice eso? Primero que nada, para regalarlos a mis fans, gratis a mis fans. Y segundo, porque es motivación para mí. Motivación para mí y para todos mis fans. Imagínate que tú tuvieras uno de estos, señores, todos los días en tu billetera. Comparte la transmisión. Gracias por compartir la transmisión. Imagínate que tú tuvieras uno de estos en tu billetera y dijeras, ok, esto para mí significa que tengo que salir a vender. Esto para mí significa que tengo que trabajar más. Esto para mí significa que tengo que confiar en mí. Esto para mí significa que tengo que sonreír a los demás, porque si no nadie me va a hacer caso. Esto para mí significa que tengo que aprender, que tengo que hacerme capaz. Esto para mí significa que no puedo perder el tiempo, que no puedo ir, estar jugando con la vida cuando hay cosas importantes que hacer. ¿Sí? De eso se trata, señoras y señores, esto. ¿Sí? De eso se trata. Motivación diaria para tener éxito extraordinario. ¿Sí? Bueno, ahora hablemos de los 6 principios de Robert Cialdini para la persuasión. Muchas gracias a ti, Dubán, por tu trabajo. Muchísimas gracias. Yo quiero uno, dice Norik. los 6 principios de persuasión de Cialdini, de Robert Cialdini. Es uno de los genios de la persuasión. Principio número 1, ya lo dijimos antes, reciprocidad. La gente hace por otros si ha recibido. Si yo te doy algo a ti, un regalo, digamos, yo te regalo esto y lo tienes totalmente gratis, tú sentirías algún tipo de emoción por mí, seguramente. Quisieras devolverme algo, quisieras hacer un favor por mí, quisieras darme un abrazo, quisieras darme la mano, algo, ¿no? Cuando yo te regalo a ti, si yo te regalara este celular, ¿qué harías? Dirías, ay, este tipo, qué horrible, o dirías, bueno, gracias, por lo menos, ¿no? Sentirías una sensación. Esperaré el libro, dice Dubán. Es verdad lo que dices, yo trabajo en un local de ropa y se necesita sonreír y mucha paciencia. Gracias. Siguiente paso, escasez. Segundo principio de la persuasión, escasez. La gente se va a esforzar por conseguir algo que ya se está acabando. Imagínate que yo te digo, tengo 1000 billetes. ¿Quién quiere uno? Nadie, tal vez diría que sí. Pero si te digo, digamos que tengo 1000 billetes y todos quieren uno, todos quieren uno. Bueno, perfecto, se los regalo. Pero ¿qué tal si les digo, tengo solo un billete? Solo un billete. ¿Quién lo quiere? Y todos dicen que sí, entonces el billete sube su valor. Economía básica. Lo que es escaso, todo el mundo lo quiere. Aprende a escasear tus productos. Literalmente. ¿Qué piensas de la motivación, amigo? Dice Jonathan, que es importantísima. Todos los días debemos motivarnos a nosotros mismos. Así como bañamos nuestro cuerpo, también debemos bañar nuestra mente. Bañarla con positivismo, bañarla con buenas energías, reunirnos solo con personas de buenas energías. Si conoces personas cínicas, anótalos. Si conoces personas cínicas, tengo una tarea, aléjalas de ti. Lo voy a repetir, si conoces personas cínicas, tengo una tarea. Si conoces personas cínicas, aléjalas de ti, porque solo disminuyen tus energías, te hacen perder tiempo, te hacen perder enfoque, te hacen perder 1000 cosas. Saúl, gracias, nuevamente viéndote después de mucho, excelente y motivador, gracias a ti. El Club de la Mente, 1000 libros en 1000 días, de eso se trata, de cómo hacer bebés. Yo les enseño a hacer bebés. ¿Quién quiere aprender a hacer bebés conmigo? Yo le puedo enseñar con estos. Estos son los bebés. Paso número 3, consistencia. Consistencia es no respaldar tu oferta con acciones creíbles, socavará su caso. Necesitas ser congruente y consistente y mostrar. Por ejemplo, imagínense que yo les dijera todos los días, tienen que ser disciplinados, tienen que ser disciplinados, tienen que ser disciplinados, pero no hiciera el Club de la Mente todos los días. Entonces, ¿dónde está mi congruencia? ¿Dónde está mi consistencia? Digo que hay que ser disciplinados, pero yo mismo soy el primero en no serlo mostrándoles esto. Entonces, pues sería totalmente horrible. Necesitas ser consistente entre lo que dices y lo que haces si quieres ser buen persuasor. Número 4, afición. La gente está más dispuesta a decirle que sí a sus ofrecimientos si tú le pareces agradable, si tú le pareces una buena persona, si te admira, si te aprecia, si tiene algún tipo de relación emocional contigo y es una sensación agradable. Siguiente paso, autoridad. La gente escucha a los expertos. Su poder de persuasión aumenta con su competencia. No competencia de competir, sino competencia de capacidad. No seas demasiado humilde. Mira qué gran consejo. No seas demasiado humilde. No dudes en mostrar tus diplomas y certificaciones profesionales. Todo lo bueno que tengas, muéstralo.
Todo lo que sepas, muéstralo. Credenciales, títulos, bueno, títulos no sé, depende de qué títulos. autoridad es el siguiente, Chris. Títulos, títulos. Punto número 6, prueba social. Prueba social, la gente hace lo que los demás hacen. Gran manera de vender. La gente hace lo que todo el mundo hace. Entonces demuestra que tu producto lo está consumiendo todo el mundo. ¿Y qué va a pasar? Gracias, chicos. Vamos a vender. Vamos a vender. Más tips de persuasión. ¿Quién quiere más tips de persuasión? Déjame en los comentarios. Quiero más tips, quiero más tips. ¿Les está pareciendo importante lo que les estoy diciendo? ¿Están aprendiendo a vender? ¿Están aprendiendo a crear bebés? ¿Están aprendiendo a crear de estos? A mí me gustan mucho estos. Son bebés. Bebés que nos recuerdan que somos capaces. Bebés que nos recuerdan que trabajamos. Bebés que nos recuerdan que fuimos disciplinados. Bebés que nos recuerdan que somos libres. Bebés que nos recuerdan que podemos hacer que las cosas sucedan. ¿Sí? La persuasión exitosa, entonces, implica hacer un caso lógico que apele a las emociones. Vas a hablar de emociones y vas a hablar de casos específicos. Si yo solo te dijera tonterías emocionales, pues probablemente no me harías caso. Dirías, este tipo solo habla y habla y habla y nunca dice nada bueno. Si no te dijera nada concreto. Si solo te dijera cosas concretas, tampoco serviría. Necesitamos emoción, necesitamos incentivos que muevan nuestro cerebro, ¿sí? Que muevan nuestro químico interno. ¿A qué hora me conecto? Dice Enrique. Bueno, imagínate, leo un libro a diario. Ahorita mismo no estoy en la casa de aquí, sino que estoy en otro lado, totalmente lejos. Entonces, cada día diferente. Promedio, 9 de la noche, hora México. Hoy estoy transmitiendo mucho más tarde, pero promedio, 9 de la noche, hora México. Siguiente paso, la persuasión es una capacidad que requiere presentar un caso atractivo, resultar creíble, usar lenguaje concreto. El autor del libro se llama Mark Rogers. Mark Rogers es el autor. Y el libro se llama La ecuación de la persuasión. La ecuación de la persuasión. El principio del pequeño empujón, me encanta este, y significa que usted puede persuadir a otros ganando una serie de pequeños acuerdos que llevan un gran acuerdo el final, el sí. Por ejemplo, yo les digo, ¿quieren un libro gratis? Sí, perfecto. ¿Quieren compartir la transmisión? Sí, perfecto. ¿Quieren uno de estos bebés? Sí. Ustedes van a estar más pendientes a decir sí la próxima vez que yo les diga algo. Hagamos una prueba. ¿Quién quiere un libro gratis? Dime, sí quiero libro gratis. Si tú quieres que te regale uno de mis 5 libros, déjalo en los comentarios. Sí quiero libro gratis. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Quién quiere uno de estos bebés? ¿Quién quiere uno de estos bebés que le va a recordar que hay que ganar dinero? ¿Quién quiere uno de estos bebés que le va a recordar que hay que trabajar duro? Dime, sí quiero uno de los bebés. Si tú quieres que te dé uno de estos gratis, ¿sí? Siguiente pregunta, ¿quién quiere ganar más dinero en su vida? ¿Sí quieres o no quieres? Déjame, sí quiero ganar más dinero. Si quieres aprender a vender, si quieres aprender a hacer negocios, si quieres aprender a tener éxito, a ser disciplinado, a ser feliz, porque esas son las cosas que enseñamos. Si quieres o no quieres ganar más dinero. Perfecto. Entonces lo que te voy a pedir, si quieres un libro gratis, es que vayas ahora mismo y compartas la transmisión. Dale aquí en el botón que está aquí y dale compartir transmisión y escríbeme un mensaje cuando hayas dicho ya compartí la transmisión. Escríbeme un mensaje en los comentarios cuando ya hayas compartido la transmisión. Dale aquí compartir transmisión y escríbeme. Ya compartí la transmisión. Si quieres un libro gratis, porque eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Compartir la transmisión y darles un libro gratis a una de las personas que responda correctamente a la pregunta. La primera persona que responda, que haya compartido efectivamente y que responda correctamente a la pregunta. Vamos a dar 2 libros gratis en esta noche. ¿Qué les parece? Estoy feliz, así que voy a dar 2 libros gratis en vez de uno. Voy a dar 2 libros gratis en vez de uno a las 2 primeras personas que respondan correctamente a la pregunta. Aquí va la pregunta. Voy a hacer 2 preguntas para darles opciones. Voy a hacer la primera pregunta y es la siguiente. ¿Cuáles son los 3 factores de la persuasión? Los 3 factores de la persuasión. Primer persona que responda correctamente. Tengo. Ta, 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 ta.
un libro gratis. Vamos a ver quién es la primera persona que responde correctamente a la pregunta, porque le tengo un libro totalmente gratis. A la primera persona que responda correctamente a la pregunta, ¿cuáles son los tres factores de la persuasión? Ser concreto y emotivo, dice Ciel. No, ya hablamos de cuáles son los tres factores. Información y comunicación, no, señores. Vamos a ver. Tres factores para persuadir. Y seguro con lo que dices, dice ser concreto, perseverancia. ¡Ey, señores! ¿No lo anotaron? ¿No lo anotaron? Confianza en sí mismo. Sí, ese es uno de ellos. Pues bueno, si no, les puedo hacer otra pregunta. Vamos con otra pregunta. Reciprocidad, autointerés y congruencia. Muchas gracias, Charito López. Tienes el primer libro gratis, Charito López. Mándame un mensaje a la fanpage o al perfil personal y dime, gané un libro, mándamelo por favor. Y te lo hacemos llegar. Y te lo hacemos llegar totalmente gratis. Asimismo, puedes conocer nuestros programas y productos para generar dinero en internet. Vamos con la segunda pregunta. Y la pregunta es para mis fans. Quiero regalarle un libro a mis fans fieles. ¿Cuándo es el Club de la Mente episodio 400? ¿Cuándo es el Club de la Mente episodio 400 y en dónde es? ¿En dónde es? ¿Cuándo es? ¿Y qué vamos a hacer? Quiero que me digas, ¿cuándo es el Club de la Mente episodio 400? ¿Dónde es? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo, dónde y qué es lo que vamos a hacer? Episodio 400 del Club de la Mente, 14 de octubre, Ciudad de México. Sí, pero ¿qué vamos a hacer en 14 de octubre, Ciudad de México? ¿Qué es? Gracias, Cassidy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién me dice qué vamos a hacer en este día? Sábado 14 de octubre a las 8 de la noche en Ciudad de México. Episodio 400 del Club de la Mente. ¿Qué es lo que vamos a hacer, señoras y señores? Vamos a ver quién responde correctamente a esa pregunta y tiene el segundo libro gratis. Casi de felicitaciones, otro libro gratis. Creo que ayer ganaste uno. Voy a compartir 12 maneras de ganar dinero en internet. 12 maneras de ganar dinero en internet. ¿Quién está en la Ciudad de México y quiere descubrir 12 maneras de ganar dinero en internet? Escríbeme un mensaje a la fanpage y dime, yo quiero estar en la conferencia. Esto es ya, esto es este sábado. Visita la página elclubdelamente.com. Si no, te vas a quedar sin lugar. Solo una vez vamos a hacer la conferencia en la vida. 12 maneras de ganar dinero, México DF, $15 vale la entrada. O sea, no tienes excusa para decir, ay no, es que está muy caro. No, vale $15. Estar en la Ciudad de México conmigo, conocerme en persona, conocer las 12 maneras de ganar dinero en internet. Visita la página elclubdelamente.com. Ahora te la voy a poner aquí mismo, si es que me da el internet. Rápidamente te voy a poner la página elclubdelamente.com. Si alguien me puede ayudar, les pediría que la pongan aquí para que todos conozcan esta gran oportunidad, señores, de ser parte de las 12 nuevas fuentes de ingreso por internet. Elclubdelamente.com, elclubdelamente.com. ¿Cómo hacer negocios en internet de 12 maneras distintas? ¿A quién le interesa? Déjame aquí los comentarios y dime, yo quiero aprender. Yo quiero aprender a ganar dinero. Yo quiero aprender a vender por internet, a generar ingresos, a obtener grandes ganancias de 12 maneras distintas. Bitcoins, Forex, eventos presenciales, ganancias online. Elclubdelamente.com, ahí lo puso Aarón, ahí lo puso Segura. Muchísimas gracias, señores. Esa es efectivamente la página donde pueden estar. Otra cuestión, Rigo está comentando, así es, si tú no estás en México y de cualquier manera quieres aprender a ganar dinero en internet, escríbeme un mensaje privado y vamos a hablar del Mastermind, de cómo puedes aprender conmigo en internet, uno a uno, a ganar dinero en internet. Señores, todos los que se saben ya esto, pueden ganar dinero promoviendo mi Mastermind, ¿sabes? Si tú llevas a otra persona, si tú llevas a otra persona a que esté en el Mastermind, tú ganas dinero. Tú puedes ganar cientos de dólares, miles de dólares promoviendo mi Mastermind. Escríbeme un mensaje privado, inscríbete al Mastermind, porque obviamente, ¿cómo vas a promover mi Mastermind si nunca te has inscrito?
Inscríbete al Mastermind y tú puedes ganar. ¿Cuánto quieres ganar? ¿$500 extras al mes? ¿$1,000 extras al mes? ¿$2,000? ¿$3,000? ¿$4,000 extras al mes? ¿$6,000 extras al mes? Edgar, ¿se ven falsos? No son falsos. Son mis nuevos billetes. Mis nuevos billetes, para que lo veas. Velo aquí directamente. Mis nuevos billetes. Mis nuevos bebés que comparto con mis fans. Porque mis fans quieren aprender a generar ingresos y necesitan motivación diaria. Necesitan saber que hay que vender para poder generar ganancias. Hay que tener confianza en sí mismos para poder generar ganancias. ¿Sabes quién hace esto? Alguien loco y alguien que confía mucho en sí mismo. Las personas que no confían en sí mismos no se atreverían a hacer esto. ¿Por qué? Porque seguro van a recibir críticas. Seguro voy a recibir críticas. Pero ¿sabes qué hago con las críticas? Eso hago con las críticas. Muchas gracias, señores, por ser fieles fans del Club de la Mente, por ayudarnos a llegar a muchas más personas. Y bueno, eso es todo en este episodio. Espero que te haya gustado. Comparte la transmisión. El Club de la Mente es mi reto por leer 1,000 libros en 1,000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Tony Benavides, un abrazo, muchísimas gracias, estamos para servirte. Señores, si tú quieres ganar dinero sin invertir un centavo, no vas a poder. Pero si quieres ganar dinero sin invertir un centavo, yo te puedo ayudar, mándame un mensaje y puedes promover nuestro Mastermind. Si tú invitas a una persona al Mastermind, a nuestro programa de $497, tú ganas cientos de dólares en ventas. Si tú quieres hacerlo, mándame un mensaje privado, voy a estar para servirte, voy a estar para apoyarte. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Este es el Club de la Mente. Hasta la próxima.